El cortometraje mexicano Mamartuil, seleccionado por numerosos festivales internacionales y muy bien recibido por la crítica, tendrá una secuela de largometraje, anunció su director Alejandro Saevich. La idea con Mamartuil fue sobre una idea absurda y en un universo creado de belleza, de glorificar la palabra, un lugar donde se te expande el espíritu a través de una idea absurda. La idea es justamente esa, que cuando termine te quedes con esta sensación de ¿quiénes son estos tipos que nos gobiernan? ¿En qué mundo viven? ¿Cómo es que pueden tomar decisiones sobre nuestro destino con semejante ligereza, caprichosamente? El cortometraje, una rocambolesca y caricaturesca comedia, narrada con mucha fineza sobre los caprichos del poder presidencial en Latinoamérica, producido por Medrefoca, dura 15 minutos y está interpretado por Enrique Arriola, Alonso Íñiguez, Jacobo Lieberman y José María Jaspic, entre otros actores. La historia del largometraje es muy diferente porque no es una película de dos personajes, es una película coral. Y es una película en la que el presidente no está solo, sino que está rodeado de un gabinete muy funcional y muy colorido. Lo que se respeta es la historia absurda y el universo, diría, amoroso sobre la aproximación a los personajes. El realizador mexicano de origen argentino precisó que el filme ya tiene un productor y aspira a obtener fondos públicos para poder arrancar el rodaje en 2019 y estar listo un año después. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.